está bien porque como ha habido muchos incendios, pues es un alivio. Pienso que les ha ayudado mucho a los bomberos en las quemazones que evitan en las montañas. Y lo mismo que estas dos mujeres, opinó el gobernador de Colorado ayer por la noche, quien dijo que la madre naturaleza finalmente trajo un respiro. Posteriormente, el mandatario estatal levantó la prohibición de fuegos y es que la lluvia del fin de semana ayudó en la contención de los incendios forestales que en las últimas semanas azotaron nuestro estado. Sin embargo, estas lluvias también han provocado dolores de cabeza para miles de residentes, como el señor Martínez. Fui al centro a dejar a mi señora el trabajo. Y estaba bastante agua. Y ha habido muchos accidentes a causa de eso, pero pues está bien porque con este calor. En algunas zonas se registraron inundaciones de más de 2 pies de agua y el ir y venir de los camiones de bomberos era constante, pues trataban de desasolvar alcantarillas que no podían con tanta agua en tan poco tiempo. Según el Departamento de Bomberos de Denver, varios conductores creyeron poder cruzar los encharcamientos, pero sus vehículos quedaron varados. La Oficina de Servicios Públicos de Denver informó que han desplegado 24 camiones para destapar alcantarillas debido a las numerosas quejas de los residentes. Sin embargo, para algunos, esta lluvia vino como una bendición. Yo, para mí, que lloviera diario, diario. Es muy seco y el agua se necesita, obviamente se necesita el agua para todo. El Departamento de Servicios Públicos le recuerda, por favor, estar bien informado. Y si tiene alguna queja, alguna situación que quiera reportar sobre alguna calle inundada, puede hacerlo marcando al 311. Hasta aquí mi reporte. Vamos de regreso con Vanessa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Rafael, por las recomendaciones.